Hola, seguidores, están aquí Perú, soy Nido Cajoshi. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a hablar esta vez con respecto a la conferencia de Electronic Arts que ha tenido el día de hoy en el E3. La primera conferencia de esta de este gran mega evento de los videojuegos que me ha dejado con un mal sabor de boca. A ver, vamos a hablar respecto a eso y voy a dejar mis comentarios al respecto. Así que, empecemos. Como era de esperarse, la conferencia empezó hablando de Battlefield. Hablaron respecto al Battlefield 5, que va a tener un modo Battle Royale, el popular modo batalla real que está tan popular y tan manoseado actualmente. También aseguraron que no va a haber loot boxes, lo cual la gente aplaudió bastante. Sí, pues porque ya se habían aprovechado bastante en las anteriores entregas. Y de ahí no mostraron mucha cosa. ¿Por qué? Lo más seguro es que estén guardando información para el día de mañana, que va a ser la conferencia de Microsoft. Eso es lo que vamos a notar, una constante en esta conferencia, que no mostraron muchas cosas. Hablaron con respecto a lo que es Origin Premier Access. Es un servicio, bueno, Origin es el servicio que utiliza Electronic Arts para mover sus juegos, como lo que hace Steam. Pero en este caso van a sacar una versión Premier, pues no, en el cual tú, la ventaja que vas a tener, obviamente, pagando más, es poder tener acceso a juegos antes de su lanzamiento. Algo muy similar a lo que ha hecho Xbox con el Xbox Game Pass. Ya, pero ahora lo está sacando Origin, un nuevo servicio de game streaming, en el cual vas a poder tener acceso como ventaja, ¿no? A acceso a juegos antes de su lanzamiento o desde su día de lanzamiento. Esa fue la novedad en ese aspecto. De ahí lo que se esperaba era el lanzamiento del FIFA 19, en el cual la... En serio, esa parte de la conferencia no la entendí, me pareció tonto. Casi ahí la copia de la Champions. Fue lo único que resaltaron, que la Champions League es esto, que la Champions League es lo otro, sí, que la Champions League, pero del juego, que solo agregaban eso, nada más. El juego es más de lo mismo. FIFA, como siempre, no mostrando absolutamente nada. Es el mismo juego de toda la vida, solo que han mejorado las gráficas. Y bueno, le han metido esta vez la Liga, la Champions League. Y ahí pues hablaron la gente de Respawn Entertainment, hablaron y dijeron que ya están preparando un nuevo juego de Star Wars. Se va a llamar Star Wars de Jedi... un segundito, ahorita lo tengo acá, ¿dónde está? The Fallen Order. Esta historia sería bastante oscura y se situaría entre el episodio 3 y el episodio 4. O sea, cuando los Jedi restantes que sobrevivieron van a ser perseguidos por el Imperio para ser aniquilados. Esto es lo que dijeron, es la novedad, está en desarrollo. Se espera que este juego salga para Navidad del próximo año. Nada más dijeron eso, no hubo ni gameplay ni nada, solo que está en desarrollo y mencionaron eso. De ahí siguieron hablando de Star Wars también y mencionaron que el Star Wars Battlefront 2 va a tener un nuevo DLC en el cual va a estar ubicado en el planeta, ¿dónde estás acá? Geonosis, y que van a haber cuatro personajes nuevos basados en el juego, en la saga de Clone Wars, que va a ser el General Grievous, Count Dooku, Obi-Wan y Anakin Skywalker. Nada más. Incluso, dato curioso con respecto a cuando hablaron de Star Wars Battlefront. Se disculparon por la basura que hicieron inicialmente. Eso de cobrar tanto por el desarrollo de personajes y toda la cosa. Se hicieron un mea culpa al inicio. Eso me pareció simpático, aunque mejor se hubieran quedado callados. De ahí también hablaron del NBA Live 2019, que como novedad tiene dos modos de juego. El modo que es Liga, en el cual vas a vivir la experiencia de la NBA como siempre, y el modo Street, en el cual tú vas a estar jugando en las calles con torneos y diversos retos. El juego va a salir el... Déjame ver la fecha. El 7 de septiembre de este año. Continuando con los deportes, también hablaron del Madden NFL 2019, que va a salir el 10 de agosto de este año. Y pues como novedad, por así decirlo, también va a salir para PC. Por un momento empezaron a hablar de juegos así de deportes y rapidito nomás lo pasaron. Acá viene algo interesante. Hay un juego llamado Unravel 2 que va a estar disponible desde el día de hoy. Bastante simpático, gráficamente se ve muy bien. Es un juego en el cual tú puedes jugar solo o puedes jugar acompañado. Tienes que resolver una cierta cantidad de pasos para poder avanzar en el juego. Y en serio, me pareció bastante bueno. Es un juego... Es un indie, no creo que sea un juego para que sea popular al máximo, pero sí es para cierto público y me pareció bastante simpático. Gráficamente se ve muy bien, muy bien. Y el desarrollo del juego también se vio bastante simpático. Yo le tengo bastante fe y como les digo, ya salió desde el día de hoy. De ahí presentaron a una empresa indie con la que está trabajando ahora Electronic Arts, que se llama Joe Make, que es alemana.
y presentaron un juego llamado Sea of Solitude. La trama de este juego dice: tomamos el papel de una joven que sufre la soledad en un mundo post-apocalíptico donde la mayoría del mundo ha sido cubierto por agua. A pesar de ser un juego de fantasía, su concepto está basado en hechos reales, o por lo menos en lo que sufren las personas diagnosticadas con depresión y que se sienten solas en el mundo. Gráficamente no es espectacular visualmente, pero se ve muy muy bien. Y el trailer también se vio bastante simpático, o sea, fueron de las cosas que llamaron la atención de esta conferencia. Y mira, juegos independientes, ni siquiera los juegos más grandes, ¿no? Juegos independientes llamaron la atención, como este de acá, Sea of Solitude, que tendría que estar saliendo para inicios del 2019. Ya, de ahí, ya estamos acabando con respecto a esta conferencia. ¿Qué más pasó? Hicieron el anuncio de Command & Conquer Rivals. Sí, Rivals, que es un juego de smartphone que es para Android, para iOS, competitivo, bacán. El concepto es prácticamente capturar la bandera, que tienes tus dos ejércitos y tienes que volar la base del otro. Le dieron demasiado tiempo. Fue aburridísimo. Trajeron a dos jugadores así, medio expertos, para que jugaran. Y aburrió la conferencia. En verdad, a mí al menos me aburrió. Con Halo que estamos hablando y empezamos a hablar de otra cosa porque fue aburridísima esa parte. Se ve bastante simpático, pero no fue una gran novedad. Ya es Command & Conquer, pero igual no fue lo más destacado, ¿no? Al contrario, le restó puntos a esta conferencia que en verdad lo necesitaba urgente, pero en fin. Ese juego no se ha dado una fecha de lanzamiento, pero para la gente de Android ya está disponible la versión alfa desde este momento para que puedan ir probando. Y al finalizar la conferencia, cuando ya se veía que todo se estaba yendo al diablo, en verdad, sacaron en un panel a los creadores, los que están detrás del proyecto de Anthem, que se estaba esperando que hablaran respecto a este juego. Y pues bueno, ya nos mostraron más gameplay, obviamente también frenándose porque este juego va a ser mañana más explotado por Microsoft, porque me parece que ellos van a ser los que van a presentar como debe ser este juego. Pero ya nos adelantaron la fecha de lanzamiento, que va a ser el 22 de febrero. También nos hablaron respecto a que vamos a tener cuatro tipos de personajes que vamos a poder utilizar y que cada historia de los personajes se puede unir en este juego cooperativo. Visualmente se ve brutal este juego. Mostraron parte del gameplay, sí, pero no sé, quiero ver más detalles, que eso se va a ver mañana, porque como les digo, hablaron un poco respecto a este juego, no dieron un mayor detalle porque como la conferencia de Microsoft es la más grande, se han guardado. Y pues bueno, ahí acabo. Ah, y también aseguraron una cosa importante con este juego también, que no va a haber loot boxes tampoco, lo cual también la gente volvió a aplaudir, ¿no? O sea, no se pasen, pues no nos quieran volver a sorprender con esas tonterías. En serio, la conferencia fue, pucha, del 1 al 10, ¿cuánto le pongo? Le pongo un 5, un 4, aburridísima. Lo rescatable, como les digo, el Unravel, el Sea of Solitude, y a lo mejor podría ser lo de Origins Premier, pero ya es algo que ya hemos visto en otra compañía, ¿no? Como les decía. En serio, una conferencia que yo pensé que mostrarían mucho más, pero ya pues, ya lo hecho está y no pasó nada, pues. ¿Ustedes vieron la conferencia? ¿Nos siguieron? Espero que sí. Dejen sus comentarios. ¿Cuál de estos juegos les ha parecido que es el más bacán? Y comentamos al respecto. No se olviden de que el día de mañana vamos a estar también transmitiendo con Halion 1422 la conferencia de Microsoft a las 2 y media de la tarde, hora peruana. Y a las 8 de la noche arrancamos también la conferencia de Bethesda. Mañana, por partida doble, estaremos haciendo transmisión en vivo. No se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales. Búsquenos como Zona Geek Perú. Yo soy Nio Kahoshi y este ha sido un programa más de Zona Geek Perú.